Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar cómo hago mi bizcocho para desayunar. Necesitamos 50 gramos de harina de arroz que compro en Mercadona y mucha canela. Yo compro este bote grande en Carrefour que sale genial de precio. Añadimos también una cucharadita de bicarbonato. Ahí va el truco. Para que salga tan rico, yo he utilizado huevos de mis gallinas, 6 claras en total y una yema. Las claras ponemos una cucharadita de vinagre de manzana y edulcorante al gusto. Llevamos a punto de nieve. La yema aún no la ponemos, eso irá después, sino que es muy importante que llevemos las claras a punto de nieve y yo utilizo esta maquinita que compré en Carrefour hace un montón de tiempo. Como veis, lo divido en dos montones, ya que el segundo lo añadiré después, y ahora voy integrando la harina con la canela poquito a poco. Ahora simplemente añado la segunda porción de la mezcla para que quede como más voluminoso, no sé decirlo, pero bueno. Lo muevo con las varillas pero ya sin utilizar la máquina y lo vierto en un molde de silicona. El molde lo llevamos al horno precalentado y lo dejamos pues durante unos 30 minutos diría yo. La temperatura en torno a unos 180 grados, ¿vale? Y con las 5 yemas sobrantes podemos hacer mayonesa o alguna especie de mejunje para el cuidado del cabello o de la cara. Hay un montón de ideas en Google. Mi manera favorita de cortarlo es como si fuera pan de molde, creo que queda mucho más bonito y parece que hay muchísima más cantidad. Y algo que siempre intento es hacer una foto bonita para que la veáis en Instagram, que me encanta cuando me comentáis, cuando me decís que os gustan mis fotos, mi perfil, de verdad lo agradezco muchísimo, no os podéis imaginar cuánto. Y bueno, a los que estáis por aquí, un besito muy fuerte. Nos vemos el sábado con otro nuevo vídeo.